Hola a toda la gente de YouTube, soy Alexin77 y les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a hacer el top 5 de las páginas que te van a ser de muchísima utilidad y esta sería la segunda parte. En esta ocasión vamos a irnos con 5 páginas que también nos van a ser de mucha ayuda. No solamente les va a servir estas páginas a estudiantes, sino a padres de familia o si eres un trabajador de oficina también te van a venir de maravillas. Quiero mencionarles que estas páginas se las voy a estar dejando en la descripción y se las voy a dejar en el mismo orden en que las vamos a estar viendo en el video tutorial. Para esta primera página llamada removed.bg, esta es una página que nos permite poder remover el fondo a cualquier tipo de fotografía de una manera muy sencilla. Esta función lo tiene editores de fotos como Photoshop, pero para aquellos de nosotros que no somos muy expertos en estos programas, pues esta página nos viene de maravilla. Además, la página también nos proporciona poderle cambiar el fondo ya cuando lo hemos removido. Y para esto, pues simplemente vamos a darle en cargar imagen. Yo aquí voy a seleccionar esta imagen y muy rápidamente la página la estaría cargando y le estaría removiendo el fondo. Como podemos ver acá, esta sería la foto original y esta sería la fotografía ya con el fondo removido. Ahora, la página también nos proporciona otras funciones como ponerles fondos diferentes. Vamos a darle aquí en editar y en esta parte nosotros podemos colocarle algunas funciones como difuminar a la foto original, pero si queremos colocarle otro tipo de fondo, pues también lo vamos a poder hacer. La página nos proporciona gran sinnúmero de fondos que podríamos seleccionar y colocarle a nuestra fotografía. Además, nos proporciona también otra opción de colores sólidos en el caso que quisiéramos hacerlo. Pero aún mucho mejor, la página nos proporciona poderle colocar un fondo ya más personalizado en el caso que nosotros quisiéramos elegir nuestra fotografía o nuestro fondo, pues vamos a tener la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, yo quiero utilizar este fondo o esta imagen que yo descargué de internet. Simplemente yo la descargo a mi computador, me voy nuevamente a la página y le selecciono la fotografía que ya previamente he descargado. Esta sería, le doy en abrir y allí ya tendríamos una foto mucho más personalizada. Ahora, en el caso que nosotros hemos hecho una selección y no lo queramos, pues simplemente le damos en deshacer y allí estaríamos deshaciendo los fondos que nosotros hemos seleccionado y ya podemos darle en descargar. Le damos en descargar imagen, aquí se nos ha descargado, vamos a darle en abrir y aquí tendríamos nuestra fotografía totalmente editada. Para esta segunda página llamada correctorcastellano.com, es una página que nos permite poder hacer correcciones de ortografía y de gramática de manera online. Recordemos que documentos de texto como el Word nos permite poder hacer este tipo de correcciones, pero en el caso que quisiéramos enviar un mensaje a una red social y queramos enviarlo de manera correcta sin ninguna falta de ortografía, pues podemos escribirlo primeramente aquí en la página y poder hacer la corrección puntual de no solamente ortografía sino de manera gramatical. ¿Cómo funciona la página? Muy sencillo. Nosotros en esta parte vamos a borrar y vamos a estar escribiendo nuestro mensaje o nuestro texto. Aquí yo ya he escrito este mensaje y bueno, yo creo que he cometido muchos errores de ortografía. Voy a darle en corregir ortografía y gramática y como podemos ver aquí me pone de colores aquellas palabras que están mal escritas, que tienen problemas de ortografía. En este caso simplemente le damos un clic y aquí nos pone la frase o la palabra correcta como tendría que ser. Entonces aquí con puntuación, muy bien, aquí le he escrito mal, miren que aquí me colocó la palabra correcta y perfecto, le damos nuevamente y ya podemos ver que nuestro texto está totalmente corregido y no tiene ningún tipo de problema de ortografía ni de gramática. Para esta tercera página llamada Up the Screen, es una página que nos permite poder eliminar fondos de videos e igualmente que la primera también nos permite poder seleccionar un fondo diferente o ya sea un fondo personalizado. Recordemos que la primera página nos permitía poder eliminar fondos de imágenes y fotografías. ¿Cómo lo vamos a hacer con los videos? Pues simplemente vamos a darle en subir nuestro video. Simplemente seleccionamos nuestro video, el que le queremos quitar el fondo, le damos en abrir. Esperamos rápidamente que la página no lo cargue. Ahí de manera rápida nos estaría cargando el video. Y aquí ya tendríamos nuestro video totalmente ya sin el fondo. Vamos a darle aquí en el original y vemos pues cómo sería el cambio de quitarle el fondo. Ahora, tenemos varias opciones en donde podemos colocarle un video en la parte de atrás o en el fondo. Miren, podemos seleccionar videos que ya la página nos da por defecto. También tenemos la opción de poderle colocar un color sólido y tenemos la opción también de poderle colocar una imagen.
ya sea de la página o una imagen ya personalizada. Para esto, pues simplemente le damos un clic aquí en seleccionar archivo. Seleccionamos una foto que ya previamente tengamos descargada, le damos en abrir y ahí la estaríamos cambiando. Ahora, en el caso del video, tenemos también la opción de poderle colocar un video ya que tengamos nosotros en nuestra computadora. En este caso le damos a seleccionar el video. Yo tengo este preparado, le doy en abrir y ahí también lo estaríamos cambiando. Adicionalmente también le podemos colocar imágenes GIF. Para esto, pues simplemente seleccionamos, buscamos unos GIF, por ejemplo corazones, hacemos un filtro de búsqueda, le damos en buscar. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos, le podríamos colocar este GIF. Vamos a seleccionarlo. Ya después de que tengamos nuestro video ya personalizado, simplemente le damos en descargar. Y ahí ya tendríamos nuestro corto video totalmente descargado. Llegamos a la cuarta página, que realmente son dos páginas. Sería esta y sería esta. Y estas páginas nos van a permitir poder leer textos con voz. Imaginemos que nosotros tenemos un texto bastante extenso que necesitamos leerlo, necesitamos aprenderlo y bueno, no queremos leerlo, pues estas páginas nos van a ayudar a leerlo por nosotros. ¿Cómo funciona la página? Pues realmente muy sencillo. En este caso yo voy a seleccionar un texto de esta página, vamos a seleccionarlo hasta aquí para que no se nos haga tan largo, pero si queremos podemos seleccionar el texto completo. Ahora nos vamos a la primera página, aquí vamos a pegar nuestro texto. Y aquí nosotros vamos a elegir el idioma, en este caso yo elijo español, y tenemos opciones de velocidad, velocidad normal, velocidad lenta o velocidad rápida. En este caso voy a hacerlo rápido y para que nos empiece a leer por nosotros simplemente le voy a dar en reproducir. Hace unos 20.000 años, en un tempestuoso atardecer, el hechicero Cro-Magnon regresaba de un retiro de 3 días. Nosotros aquí tenemos la posibilidad de pausarlo y volverlo a retomar. El hechicero Cro-Magnon regresaba de un... O tenemos la posibilidad de retrocederlo al principio y volverlo a reproducir. O si no, simplemente tenemos la posibilidad de borrarlo. Esta otra página, a comparación de la anterior, nos permite poder descargar la lectura en un archivo de audio para que lo puedas estar estudiando en una próxima ocasión o lo lleves en tu dispositivo móvil. ¿Cómo funciona esta? Aquí en esta parte elegimos el idioma, vamos a elegir español. Aquí tenemos la opción de poder elegir la velocidad, elijamos velocidad media y tenemos la opción de poder elegir el audio. Aquí tenemos dos opciones, una voz masculina y una voz femenina. En este caso elijamos la masculina y simplemente pegamos el texto que queremos estar leyendo. Ya después de eso le damos en crear archivo de audio y vamos a esperar que muy rápidamente no lo cree. Recuerden que la demora en crear este archivo de audio depende de lo extenso que sea el texto. Ya después de eso le damos en descargar archivo de audio. Ahí tenemos nuestro audio. Hace unos 20.000 años, en un tempestuoso atardecer, el hechicero Cro-Magnon regresaba de un retiro de 3 días en el monte. Aquí pausamos y podemos escuchar muy claramente. Para descargar nuestra lectura en un archivo de audio, simplemente le damos un clic aquí, le damos en descargar y ahí tenemos ya la lectura para poderla escuchar en una próxima ocasión. Para esta quinta y última página llamada pdf.io, es un conversor de archivos de texto. Es una herramienta que no puede faltar a estudiantes o a trabajadores de oficina. Como podemos ver, la página está en inglés, pero pues simplemente vamos a darla a español. Y esta página nos permite poder convertir archivos de PDF a Word, combinarlos. Tenemos varios archivos PDF y queremos hacerlos en uno solo, dividirlos, pasar de Word a PDF, de PDF a Excel, de Excel a PDF. Tenemos un PDF y queremos pasarlo a una imagen, o tenemos una imagen y queremos pasarla a PDF, desbloquear, proteger, girar. Son gran sinnúmero de opciones que nos proporciona esta página para poder hacer conversiones de archivo. Y vamos a hacer pues una muy rápidamente. Imaginamos que tenemos un documento Word y queremos pasarlo a PDF, pues simplemente seleccionamos esta opción que es la que necesitamos. Vamos a seleccionar nuestro documento Word. Aquí yo tengo este documento, le doy en abrir y allí rápidamente me lo estaría convirtiendo a un PDF. Ya después de que hemos hecho la conversión, simplemente le damos en descargar y aquí ya hemos convertido nuestro documento Word a un PDF. Ustedes aquí simplemente seleccionan la conversión que necesitan y ya la tendrían lista. Ya con esta última página terminamos este video tutorial. Espero pues les haya gustado y les haya sido de muchísima, muchísima utilidad. Para algunos de ustedes que quisieran una tercera parte, pues les invito a que me lo escriban en la descripción.
y pues estaríamos haciendo una tercera parte. Recuerda que si el video te gustó, dale un clic de manito arriba, y si el video te sirvió, te invito a que te suscribas al canal y que actives el botón de las notificaciones dándole un clic de la campanita para estar al tanto de todos mis videos tutoriales. Adicionalmente, también al final del video van a encontrar las pantallas finales a mi anterior y a mi siguiente tutorial. Gracias por su atención prestada, soy Alexander Jaramillo, les envío un muy cordial saludo desde Cali, Colombia, y nos vemos hasta el próximo video tutorial. Hasta pronto.